Y ya con todos ustedes, muy buenas noches, señoras y señores. Estamos nuevamente para hablarles de nuestra pasión por la Semana Santa. Les traemos un programa cargado de contenidos. Ha sido un fin de semana muy interesante, con la visita de más de 20 personas que han venido de la ciudad de Huesca a hablarnos de su Semana Santa y conocer la nuestra. Pero antes de entrar en el contenido del programa, tenemos que dar paso a la publicidad de nuestros patrocinadores. León Plaza presenta una Semana Santa de exposición. Del 24 de marzo al 15 de abril, ven a ver los más interesantes trabajos de Jesús Fernández García y sus originales tronos en miniatura. Exposición de escultura de Manuel López Becker. Exposición de fotografía de Luis Reyero. Semana Santa de exposición. León Plaza es céntrico. León Plaza es tu centro comercial. Frente a la Basílica Románica de San Isidoro, en pleno casco histórico de León, se localiza el complejo Bocalino. Nuestro hotel cuenta con 40 habitaciones dobles totalmente equipadas para sentirse como en casa durante los días de estancia. Además, puede saborear la gastronomía en nuestro restaurante. Todo en nuestras instalaciones está pensado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Gracias a la amplia experiencia profesional de nuestro personal y a un esmerado servicio personalizado. En Caja Rural apoyamos y potenciamos las tradiciones, lo que nos une al sentimiento de la Semana Santa de León y sus gentes, desde nuestra más profunda emoción y reconocimiento. Caja Rural, comprometidos con tu futuro, porque somos León. Centro Comercial León Plaza. Tu nuevo centro comercial en León. Cómodo, práctico, accesible. Centro Comercial León Plaza. Despliegue de estilo. Centro Comercial León Plaza y Caja Rural patrocinan este programa. Y ya a la vuelta de publicidad, de nuevo con todos ustedes para hablarles de un fin de semana muy ajetreado. Ha sido un fin de semana muy extenso, con numerosas actividades, no solo de cofradías, sino también de nuestra Junta Mayor. Les desglosaremos en pequeños reportajes toda la actividad del fin de semana. Pero a todos aquellos sitios donde no hemos llegado, donde no hemos podido llegar, se lo resumimos en Ha Sido Noticia. Ha Sido Noticia. El sábado día 11 tuvo lugar el concierto cuarto aniversario de la Cofradía del Cristo del Gran Poder en su sede canónica de la Iglesia de San Lorenzo. El 14 de marzo, la Junta Mayor de León ha sido la encargada de presentar en Madrid, en la sede del Instituto Cervantes, la Semana Santa de Castilla y León. En la Iglesia de San Marcelo, y tras la misa parroquial de las 8 de la tarde del sábado, se presentó al pueblo de León el cartel que anunciará este año los actos organizados el Lunes Santo y Jueves Santo por la Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena. El premio Julián Jaular recayó en la persona de Moisés García como ganador del mismo para ser el cartel de este año 2017. Y este fin de semana, como les decíamos, ha estado repleto de actividad. Actividad no solo de la Junta Mayor, sino de las cofradías. El primero de los reportajes que les vamos a ofrecer es a cargo de la cofradía, la Real Cofradía de Minerva y la Santa Veracruz, que con motivo del aniversario de su Virgen Guapa ha organizado una exposición que pueden ustedes ver en la antigua oficina de turismo de la Plaza de San Marcelo. Vamos a ofrecerles un reportaje de esa exposición. El pasado día 10 tuvo lugar la inauguración de la exposición que con motivo del centenario de su Virgen de la Soledad ha realizado la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz. Fotografías, manto y otros enseres se encuentran en la sala de turismo del Ayuntamiento de León en la Plaza de San Marcelo.
Después de la visita a estas exposiciones, comenzaron las jornadas de exaltación de nuestra Semana Santa. No recuerdo el número, puesto que hubo unos años que no se realizaron, pero sí que la Junta Mayor había realizado ya unas jornadas de exaltación de la Semana Santa, y este año, siguiendo el hilo y el guión marcado por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno en su 400 aniversario, se hizo una ruta por nuestra ciudad, se visitaron diferentes parroquias, les mostramos diferentes actos de nuestra Semana Santa en la Iglesia del Mercado, las Concepcionistas con el Santo Sepulcro Esperanza de la Vida, Santa Marina con el desenclavo y la agonía, los franciscanos con la procesión de, con la Cofradía del Silencio, y todo esto acompañado por la agrupación musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y las alocuciones de Motorines, de Jorge Revenga, de Carlos García Rioja, de Suasús, grandes papones y grandes aficionados. Una jornada interesante que hasta avanzada la madrugada les enseñó a estos representantes nuestra Semana Santa. Vamos a ofrecerle unas imágenes de la salida de estas jornadas de exaltación de la Semana Santa. La Junta Mayor y las congregaciones que la conforman. El mismo viernes y partiendo de la Plaza de San Marcelo, dio comienzo las jornadas de exaltación de la Semana Santa, con la presencia de cantidad de leoneses que acompañaron, en la denominada Ruta de los Conventos, a la agrupación musical del Dulce Nombre que amenizó el recorrido, y a los distintos mantenedores que en los Padres Capuchinos, Concepcionistas, San Martín, Santa Marina y San Marcelo dieron muestras del sentimiento cofrade leonés. Santa Marina la Real será nuestra penúltima estación en esta ruta de palabra y música. Y aquí, junto a esta bella foto de nuestro Padre Jesús Nazareno, vamos a hablar de la siguiente de las entrevistas que tuvimos este pasado fin de semana. Como ya viene siendo tradicional estos últimos años, el día del besapié al Nazareno, nos acercamos hasta la Iglesia de Santa Anonia, nos acercamos para ofrecerles imágenes de ese bello y emotivo acto, y nos acercamos para entrevistar a su abad, a Manu Modino, que aunque ya había estado ante estas cámaras, pues cumplimos con la tradición y fuimos a que nos cuente sus impresiones sobre esta próxima Semana Santa. Nuestro compañero José Antonio estuvo allí para entrevistarle. El sábado día 11, desde las 10 de la mañana y a lo largo de toda la jornada, tuvo lugar el besapié a nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de Santa Anonia. Como es tradicional, gran afluencia de leoneses pasaron por el marco preparado para el evento que llamaba al recogimiento y a la oración. Nos hemos acercado hasta el besapié del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, el besapié a nuestro Padre Jesús Nazareno, el Señor de León. Y tenemos la suerte de tener con nosotros al abad de este año 2017, Manuel Modino. Buenos días. Buenos días. Impresionante el acto. Desde luego no hay nada como entrar en Santa Anonia y notar ese recogimiento, esa música sacra que suena de fondo, esa pequeña luz que ilumina de una manera especial a nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Qué se siente siendo abad en un momento como este? Bueno, la verdad es que todavía no he tenido mucha oportunidad de estar en la iglesia. Estuve antes, al principio, y hombre, sí que toda la gente que se organiza en los turnos de vela y que voluntariamente viene a estar una hora custodiando y escoltando al Nazareno, pues lo hace muy recogidamente. Creo que es un acto que va cogiendo cada vez más relevancia y que es un día, pues que qué duda cabe que, pues, que nuestro Padre Jesús Nazareno se lo merece y que de alguna manera siempre marca un poco el inicio ya de todo lo que viene después. Y bueno, pues la verdad que encantado, porque entrar en la iglesia hoy es un se hace muy seriamente y muy recogidamente, y da gusto estar ahí un rato, y si te lo pones a mirar puedes pensar y relajarte y reconciliarte, etcétera. O sea que creo que es un día que hay que venir a Santa Anonia, los que tenemos devoción por nuestro Padre Jesús Nazareno, y bueno, así es, porque cada vez viene más gente. Yo me he encontrado muchísima gente, no solo ya de la Cofradía del Nazareno, hombres, mujeres, gente que le gusta la Semana Santa, que vienen a decir un poco que el besapié del Nazareno es como el comienzo, ¿no?, de todos los actos ya que se van a realizar a partir de ahora.
Sí, bueno, en principio, bueno, el comienzo, hablar de comienzo en esta cofradía, la verdad es que no hay un comienzo. Sin duda, el inicio de la o de todo lo que va a suponer el final de la Cuaresma y el camino hacia la Pascua de Resurrección, que es el fundamento de la Cuaresma, ¿no? Entonces, qué duda cabe, el besapié a los que llevamos el paponeo un poco dentro o estamos más directamente relacionados con las cofradías, sí que es un, digamos, un calentamiento, ¿no? De preparar cosas, de bajar al nazareno de su camarín, vestirle de otra manera, prepararlo, limpiar, todo lo que hacemos durante el año, pero bueno, sí que es, para nosotros sí que es el primer acto de relevancia que hacemos de aquí al final del Viernes Santo, ¿no? Estamos ahora en lo que se conoce como el anexo a Santa Nonia, lo que es la cochera, un lugar que hoy está relativamente tranquilo. Aquí habrá reuniones de braceros esta tarde, pero sin duda en brevísimo tiempo esto va a ser una locura. Ir bajando tronos, el grupo de montaje, ahora es un no parar. Bueno, de hecho la primera reunión que hay aquí en este sitio que estamos hoy es la del grupo de montaje, ya para organizar, para que se organicen en los diferentes, las diferentes obligaciones que ellos se marcan y que tienen. Y hoy es un día ya, pues eso, de empezar, o sea, y de marcar. A partir de ahora, pues ya en breve, aquí sabes que se bajan primero los dos tronos de la Dolorosa y del Nazareno para irlos ya preparando para la procesión del lunes, que es la primera que tenemos con el titular. Y sí, dentro de poco, bueno, esto ya es trabajo continuo, secretaría abierta continuamente, la cochera pues un trajín de gente y que siga así y que sea, y ya empezamos a oler a Semana Santa. A última hora de la tarde tuvo lugar una misa donde participó la banda de música del Ejército del Aire. Y el pasado viernes, después de la inauguración de la exposición de Minerva y Veracruz, tuvimos representantes de la Semana Santa de Huesca. Devolvían visita a lo que el año pasado la Junta Mayor hizo, que fue presentar nuestra Semana Santa de León en Huesca. Este año Huesca venía a León. Más de 20 personas de representación de la Semana Santa de Huesca acudieron a nuestra ciudad para conocer nuestra Semana Santa. Fueron recibidos por el representante del alcalde, el primer teniente alcalde, en el salón de plenos del ayuntamiento. Visitaron la exposición de la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza, visitaron la exposición de Minerva y Veracruz y posteriormente asistieron a un acto preparado especialmente para la ocasión. Se repetía un acto realizado por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, la ruta a los conventos, en una jornada de exaltación de la Santa Cruz. Rememoramos ese 400 aniversario del Dulce Nombre recorriendo parroquias, recorriendo iglesias, la primera de ellas, Plaza de San Marcelo. Estuvimos allí con nuestras cámaras y les ofrecemos un reportaje de esa salida de las primeras jornadas de exaltación de nuestra Semana Santa. Buenas noches, pues estamos continuando con los actos que estamos viviendo relacionados con la Semana Santa y en este caso uno importantísimo, que es la buena relación entre la Semana Santa de León y la Semana Santa de Huesca. Tenemos con nosotros a José Luis Gómez, representante de la Archicofradía de la Veracruz de Huesca, y al presidente de la Junta Mayor, Manuel Ángel Fernández Díez. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, ¿qué tal los están tratando en León? Pues maravillosamente bien, como esperábamos y como sabíamos que iba a ser. Y creo que así había sido cuando el año pasado la Junta Mayor de Semana Santa estuvo en Huesca. El trato también fue maravilloso, ¿no? El fin de semana fue increíble y nos sentimos allí como en casa, y es lo que estamos intentando, que ellos se sientan como en casa.
Y para ello les estamos llevando a vivir un poco distintos acontecimientos, no solo hoy, a lo largo de todo el fin de semana, creo que hay previstas infinidad de cosas. ¿Qué estáis sintiendo de lo que es la Semana Santa de León? ¿Cómo lo estáis viendo en estos días previos con este clima que tampoco es habitual en León en estas fechas? Pues de momento la verdad es que el rato que llevamos muy sorprendidos, ¿no? No podíamos ni imaginar que se pudiera en la segunda semana de Cuaresma vivir estos momentos, el retito de San Francisco y ahora aquí en las Concepcionistas. Me ha parecido dos momentos extraordinarios. Muy bien, encantador de la vida y muy inesperado. O sea, podíamos esperar muchas cosas, pero yo desde luego esto no. Mañana sábado la presentación que vais a hacer de vuestra Semana Santa aquí en León, en el Palacio del Conde Luna. ¿Qué podemos esperarnos? Bueno, pues vamos a traer unas imágenes de nuestros pasos, de nuestros edificios, de nuestras calles. Vamos a tratar de transmitir nuestra sensación, nuestra oradora, pues tratará de trasladar sus vivencias, y no es orcense de nacimiento, las vivencias de la Semana Santa y trasladároslas a vosotros. Y bueno, pues yo trataré de dar una pequeña pincelada sobre alguna peculiaridad de la Semana Santa orcense, que bueno, pues lógicamente es una Semana Santa pues en volumen y en actuaciones mucho más pequeña que esta, pero claro, es nuestra Semana Santa. Y yo creo que para todos nuestra Semana Santa es muy especial, ¿no? No son comparables, no tienen... porque esto es muchísimo más grandioso, esto es un movimiento, bueno, pues de una ciudad muchísimo mayor, ¿no? Pero la verdad del tema es que a mí me llena. Manolo, este fin de semana muchas cosas. Muchas cosas, todo por los hermanos de Huesca. Mañana por la mañana tenemos una visita por la ciudad, Catedral, San Isidoro, los edificios más emblemáticos, y por la tarde su presentación, acudiremos al besapiés de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía del Dulce Nombre. Tendremos una cena de gala en su honor, y el domingo celebraremos una misa en la Santa Iglesia Catedral para continuar visitando otras sedes de cofradías en las que, bueno, no están en el centro, y entonces tenemos que movernos un poco por la ciudad. Pero todo pensando en ellos y que en ellos nos enseñen su Semana Santa, pero a la vez conozcan esta ciudad maravillosa que les acoge como hermanos. Estaba diciendo José Luis una cosa: mañana lo vamos a demostrar, que no somos tan diferentes. Es más, no somos diferentes León y Huesca, o por lo menos nuestras Semanas Santas. Mañana en su presentación lo van a poder ver. Al final, Jesús y María lo adoramos y lo veneramos ellos, nosotros todos. Pues esperamos poderles llevar imágenes de esa Semana Santa de Huesca que nos van a traer hasta aquí en el día de mañana, y la verdad es que les tenemos que dejar marchar porque están con el recorrido de los conventos y vamos a seguir viviendo lo que es esta Semana Santa con unos y con otros. Muchísimas gracias a ambos. A vosotros. Gracias a vosotros, gracias a vosotros, como siempre. Para concluir este fin de semana, nos desplazamos con la música a la localidad de Boñar, a la villa de Boñar. Primer certamen de marchas procesionales de Semana Santa que nos recogió con frío y con nieve en las calles. Pero la gente no se amedrentó y llenamos este pabellón para ofrecerles buena música procesional. Nuestro compañero José Antonio estuvo allí presentando ese concierto y nuestro colaborador Iván Guerrero nos trajo imágenes del mismo que les ofrecemos a continuación. El domingo día 12 a las 6 de la tarde, en el pabellón de Boñar tuvo lugar el primer certamen de bandas Villa de Boñar, con la presencia de la agrupación musical Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Oviedo, que interpretó 5 marchas de su repertorio, destacando La Salve y el Himno de Asturias, acompañados con gaiteros del grupo Ciudad Naranco. Thank you.
A continuación, la banda de cornetas y tambores del dulce nombre de Jesús Nazareno, que quiso tener un recuerdo in memoriam a la figura de don Enrique, quien falleció la semana pasada y fue durante años consiliario de la penitencial leonesa. Para él sonaron, entre otras, Toque de oración y Requiem. Por último, la agrupación musical del Santo Cristo de la Bienaventuranza cerró el concierto con la interpretación de 5 marchas de su amplísimo repertorio, en las que destacaron Alma de Dios, Resucitó o Sion. Y muchas serán las actividades de las que ustedes podrán disfrutar, amantes de la Semana Santa, este próximo fin de semana. Les resumimos las que tenemos conocimiento de ellas en Será Noticia. El próximo sábado día 18 y en horario de 4 a 8 de la tarde, en la sede de la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza, en la calle Cipriano de la Huerga, número 10, sesión fotográfica de Manolas organizada por Luis Reyero. También el mismo sábado, y tanto en horario de mañana como de tarde, solemne besapié al Santo Cristo de la Bienaventuranza en su sede de San Claudio, al término del cual tendrá lugar una solemne Eucaristía. El sábado 18 tendrá lugar un besamanos a la Virgen de la Soledad de la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Veracruz, en la Capilla de San Martín, en horario de 12 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, finalizando el acto con una solemne Eucaristía. El mismo sábado, la banda de cornetas y tambores de La Soledad participará en el primer certamen nacional de música cofrade Pasión No Camino, organizado en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela. Desde el sábado día 18 y hasta el día 26, tendrá lugar en la localidad de Sagún las octavas jornadas del Santo Sepulcro. El cartel anunciador es obra de la pintora facundina Cándida Buita Díez y son varias las cofradías de León que participarán en dicho acontecimiento. Siguiendo con este intenso sábado, la Junta Mayor de la Semana Santa de León se trasladará a la ciudad asturiana de Gijón a presentar nuestra Semana Santa. Ese mismo día, la banda de cornetas y tambores del Santo Cristo de la Victoria realizará su concierto de Cuaresma en la Iglesia del Mercado. También el sábado, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Redención organiza en la Iglesia de San Marcos un culto a Nuestro Padre Jesús de la Misericordia. También el mismo sábado, la banda de música de las Siete Palabras llevará a cabo su 21º concierto de Cuaresma en la Capilla de los Padres Capuchinos de León. Ya el domingo 19 y a partir de las 6:30 de la tarde, con motivo del Día del Padre, la banda de cornetas y tambores del Dulce Nombre de Jesús Nazareno organiza un concierto al que acudirán, como banda invitada, la de Nuestra Madre Virgen de la Amargura de Palencia. Será en su iglesia, sede canónica de Santa Anonia. Entre los días 20 y 26 de este mes, la Cofradía del Santo Cristo del Perdón realizará un año más una exposición en el Centro Cultural del Crucero, que tendrá como eje principal la obra del escultor Manuel López Becker. León Plaza presenta una Semana Santa de exposición. Del 24 de marzo al 15 de abril, pásate a ver los más interesantes trabajos de Jesús Fernández García con sus originales tronos en miniatura, exposición de escultura de Manuel López Becker y exposición de fotografía de Luis Reyero. Y hasta aquí un nuevo programa de Nuestra Pasión.
Simplemente gracias. Gracias por seguirnos. Gracias por indicarnos los errores que cometemos también. Somos humanos. Intentamos hacerlo lo mejor posible para traerles a todos ustedes nuestra pasión. Nuestra pasión para la Semana Santa. Pero gracias a ustedes mejoramos. Mejoramos para seguir disfrutando de la Semana Santa. El próximo miércoles les espero a la misma hora en La 8 León, en nuestra pasión. Muy buenas noches. León Plaza presenta una Semana Santa de exposición. Del 24 de marzo al 15 de abril, ven a ver los más interesantes trabajos de Jesús Fernández García y sus originales tronos en miniatura. Exposición de escultura de Manuel López Becker. Exposición de fotografía de Luis Reyero. Semana Santa de exposición. León Plaza es céntrico. León Plaza es tu centro comercial. Frente a la Basílica Románica de San Isidoro, en pleno casco histórico de León, se localiza el complejo Bocalino. Nuestro hotel cuenta con 40 habitaciones dobles totalmente equipadas para sentirse como en casa durante los días de estancia. Además, puede saborear la gastronomía en nuestro restaurante. Todo en nuestras instalaciones está pensado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Gracias a la amplia experiencia profesional de nuestro personal y a un esmerado servicio personalizado. En Caja Rural apoyamos y potenciamos las tradiciones, lo que nos une al sentimiento de la Semana Santa de León y sus gentes, desde nuestra más profunda emoción y reconocimiento. Caja Rural, comprometidos con tu futuro, porque somos León. Centro Comercial León Plaza. Tu nuevo centro comercial en León. Cómodo, práctico, accesible. Centro Comercial León Plaza. Despliegue de estilo. Centro Comercial León Plaza y Caja Rural han patrocinado